es 14 de abril, ¿no? Entonces podríamos decir, como lo veíamos en el buró político del Partido Comunista de Venezuela, bueno, vamos a empezar por lo correcto, mi nombre es Óscar Figuera, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, diputado de la Asamblea Nacional, y nos ha correspondido hoy, por decisión del buró político, ejercer la vocería del colectivo dirigente nacional del partido, la vocería del buró político, y en esos términos entonces intervenimos en esta rueda de prensa. Y decíamos que en estos tiempos de abril, en estos tiempos de conmemoraciones y de celebraciones, porque conmemoramos un hecho de violencia agresiva, como fue el 11 de abril, el golpe fascista de abril, el golpe imperialista de abril, lo conmemoramos para recordarlo, condenarlo y reivindicar frente al pueblo la importancia de siempre estar alerta para derrotar estos intentos del imperialismo y la oligarquía, que mientras exista imperialismo, mientras exista capitalismo, bueno, estarán de manera recurrente intentando liquidar estos procesos y estas experiencias nacional liberadoras. Y también celebramos el 13 de abril, que significó la jornada de restitución en la presidencia de la República por la acción cívica, popular y militar del presidente Nicolás Maduro, del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, comandante del proceso y líder del proceso popular bolivariano venezolano. Y también hoy se cumple un año de la victoria del compatriota Nicolás Maduro, la victoria del pueblo venezolano que llevó a Nicolás Maduro a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, estos son hechos bien importantes que demuestran la existencia de una democracia participativa, protagónica, de mandato revocable, que se fortalece, que se consolida, que se desarrolla con la activa participación del pueblo venezolano. Y en este contexto, bueno, nos encontramos hoy también con todo ese esfuerzo de la derecha fascista, de la oligarquía y del imperialismo, y en general de las fuerzas de la reacción por intentar revertir el proceso popular democrático bolivariano en curso en Venezuela, lo cual ha propiciado toda esta circunstancia de las llamadas conferencias nacional de paz, de mesas de diálogos, donde nos encontramos, según nuestra apreciación, con un cinismo inmenso de la oligarquía y de sus instrumentos políticos, con un cinismo que no tiene medida, ¿no? Porque lo mismo que en los 40 años de la dictadura de la oligarquía, del capital al servicio del imperialismo, que se presentó con forma de democracia representativa de los tiempos del pacto de punto fijo, desde aquellos tiempos ya en que liquidaron, asesinaron, excluyeron, desaparecieron, dejaron morir de mengua a combatientes revolucionarios, pasando por lo más reciente de hace 12 años, en el 2002, y las situaciones de hoy, quienes actúan como voceros de los partidos al servicio de la oligarquía y del imperialismo, parece que no hubieran roto un plato en Venezuela. Parece que ellos han sido la expresión superior y más avanzada del ejercicio de la democracia en Venezuela. Bueno, es importante porque a veces la memoria se pierde. Retrotraernos a tiempo de su propio ejercicio de gobierno y nos conseguimos. ¿Cómo en primer lugar Acción Democrática fue factor en el golpe de Estado contra Medina? Bueno, pero Ramos Alú dice que ellos no saben de golpe de Estado, ¿no?
se le borró la memoria, ¿no?, a Ramos Aluno, al dirigente de Acción Democrática. Y no sabe tampoco Ramos Alú que el desenlace que liquidó la dictadura de Pérez Jiménez fue producto de una alianza cívico-militar, de la que obviamente las corrientes de izquierdas de ADE que luchaban dentro del país, coincidiendo con la propuesta del Partido Comunista de crear la Junta Patriótica, se incorporan a esta, mientras que los sectores ventacuristas en el exterior estaban en desacuerdo. Bueno, me imagino que Ramos Alú reivindica a los sectores ventancuristas y por tanto no se siente parte de esa gesta y de ese compromiso histórico que significó la Junta Patriótica, constituida en Venezuela a finales de la década de los 50. Entonces, esa es una primera cosa a la que queremos hacer referencia. En el contexto de estos diálogos, de estas mesas de paz, exhortar al pueblo venezolano a auscultar retrospectivamente la memoria colectiva, la historia de nuestro pueblo, para tener claro que quienes hoy se presentan como mansas ovejitas y ovejitos, porque no se sienta nadie calificado indebidamente, han sido los lobos y las lobas, depredadores y depredadoras del pueblo venezolano y de los recursos de la nación venezolana. Ese primer elemento queríamos dejarlo allí, como aprovechando el marco de estas conmemoraciones y celebraciones, y aprovechando también la reciente mesa de diálogo, de discusión, que promovió el gobierno presidido por el compatriota Nicolás Maduro, con los partidos de la oposición, con los partidos de la derecha, agrupados en la MUD, y en la que también participamos algunos partidos del proceso. Porque además consideramos en el Partido Comunista de Venezuela que es importante evaluar qué está pasando en estos espacios del diálogo y de la construcción de paz, como se han llamado. ¿Cómo se están dando? ¿Qué dificultades se presentan? ¿O qué omisiones están ocurriendo que pueden hacerle daño incluso a ese esfuerzo? Porque sí, nosotros estamos por la paz, el Partido Comunista. El pueblo venezolano estamos convencidos que está por la paz. ¿Quién no quiere paz? ¿Alguien no quiere paz? Creo que la paz es una condición que todos deseamos exista. Pero no debe ser ni la paz de los sepulcros como consecuencia de lo que hizo la oligarquía en los tiempos de su dominación. No debe ser la paz de los calabozos, como también lo hicieron, ni la paz de las desapariciones, como también lo cometieron. Ni debe ser la paz con impunidad. Entonces, el Partido Comunista decimos, sí, la paz se conquista derrotando a los fascistas, no haciéndole concesiones al fascismo, no haciéndole concesiones al imperialismo. Desde la perspectiva del Partido Comunista, la paz se conquista profundizando el proceso político y social venezolano. Y la profundización de ese proceso pasa, según nuestra apreciación, porque el conjunto de los sectores políticos y sociales que estamos identificados con el proceso bolivariano, participemos en la discusión, en la evaluación, en el diseño de esa política. Y eso no está aconteciendo. Eso no está sucediendo. Nosotros nos enteramos por los medios y todo el pueblo venezolano se entera de que hay un proceso de cierta data larga de encuentros, de intercambios que se vienen dando entre el gobierno y la oposición para instalar esa mesa de diálogo, etc. Pero mientras se daba ese proceso con la oposición, no se dio con las fuerzas comprometidas con el proyecto nacional liberador que se encarna en la propuesta bolivariana. Eso no le hace bien al proceso, porque no nos permite presentarnos de manera coherente y cohesionada frente a los enemigos históricos del pueblo venezolano. Pero no solamente eso, no solamente es que no nos permite presentarnos cohesionados con una propuesta coherente, sino que además dinamita, implosiona
a las propias fuerzas del proceso. Implosiona al gran polo patriótico, porque si el gran polo patriótico existe, una de sus características debe ser que conozca estos procesos, los evalúe, los aborde, participe en su diseño, los acompañe, los apoye, los critique donde deba criticarlo, los cuestione donde deba cuestionarlo, bueno, y los apoye donde deba apoyarlo. Eso no está aconteciendo. Y eso hay que decirlo ante el pueblo venezolano. Y hay que decirlo ante el pueblo venezolano para que llegue ante los cuadros del proceso que tienen decisiones y deben adoptar iniciativas para contribuir a superar esta circunstancia. Esta circunstancia. Y lo decimos hoy, 14 de abril, en este contexto de conmemoraciones, de celebraciones y de resistencias, porque estas fechas son momentos que deben permitirnos detenernos a evaluar lo que está aconteciendo. Igual que el 1 de mayo. El 1 de mayo es una jornada de lucha, pero también de evaluación, que hemos hecho todo el año en defensa de las conquistas de los trabajadores y las trabajadoras, que hemos conquistado, que hemos perdido. Entonces también estas fechas no solamente deben servir para celebrar, sino también para evaluar. Y para evaluar crítica y autocríticamente, para evaluar fraternalmente, para evaluar con transparencia, para evaluar las fortalezas, las debilidades y poder entonces continuar avanzando. Es desde esta perspectiva entonces que nosotros, y de esta necesidad para el movimiento popular y para el proceso, que el Partido Comunista de Venezuela cuestiona de manera severa, rechaza de manera contundente la exclusión de la que fuimos objeto el pasado jueves para amanecer el viernes del derecho de palabra en la reunión promovida por el presidente de la República, Nicolás Maduro, con presencia de los partidos de la MUT y con presencia de restringida, porque esa es parte también de la observación que hacemos, solo de 3-4 partidos del gran polo patriótico, donde debían estar todas las organizaciones del pueblo patriótico. En este caso, si eran los partidos, todos los partidos del Consejo Patriótico, de los partidos políticos del gran pueblo patriótico. No solamente no se logró eso, sino que de las 3 organizaciones presentes, sino que no solamente no se logra la presencia de todas las organizaciones integrantes del Consejo Patriótico, de los partidos políticos del gran pueblo patriótico, sino que de las 4 presentes, PSUC, Podemos, MRT, solamente una, el Partido Comunista de Venezuela, se le excluyó del derecho de palabra. Se le excluyó del derecho de palabra de manera arbitraria e inconsulta, con una maniobra discursiva de que hay unos que están aquí que retiraron el derecho de palabra. Yo creo que todo el mundo en Venezuela se imagina que el Partido Comunista no va a desaprovechar la oportunidad de hablar 10 minutos en cadena nacional y que no va a retirar su derecho de palabra en ninguna parte. Quien haya pensado lo contrario, le pedimos que considere, pues, el Partido Comunista nunca declinaría su derecho de palabra en una cadena nacional donde va a hablar 10 minutos. Sí, pero ningún otro, pero en ese menos que menos. En ningún otro espacio, pero hay que ser menos que menos. Es un hecho histórico donde el Partido Comunista tenía y tiene que decir, porque parte de las cosas que teníamos y tenemos que decir son algunas de las que hemos anunciado ahorita. Denunciar el cinismo de la oligarquía, el cinismo de sus partidos políticos, el cinismo del imperialismo, bueno, que va a levantar planteamientos frente al país y en esa mesa de diálogo, como que no fuesen responsables de varias décadas de crímenes, de atropello, de corrupción, de malversación y, en definitiva, de entrega del país a los intereses de las transnacionales, a los intereses del imperialismo, de traición a la patria al violentar lo que eran los objetivos de la victoria del 23 de enero del 58, entre los cuales estaban la liberación nacional de nuestra patria.
y el desarrollo soberano de nuestro país. Lo cual traicionaron al entregar con el Pacto de Nueva York y con el Pacto de Punto Fijo el proceso venezolano y su institución a los intereses del imperialismo. En esa jornada a la que estamos haciendo referencia, también entonces enfatizaríamos con mucha fuerza la conducta apátrida de los voceros de estos partidos. En esa jornada teníamos previsto desenmascarar el ejercicio de la dictadura ejercida por la oligarquía, por la burguesía y el imperialismo, con ropaje democrático, con ropaje electoral, durante casi todo, o una parte importante del siglo pasado, donde es importante recurrir a la memoria histórica para señalar algunos datos en cuanto a los derechos humanos, que es muy difícil olvidar para nuestro pueblo. Cómo asesinaron a Lovera, cómo con un pico enterrado en el medio del pecho lo lanzaron en las playas de Anzoátegui para desaparecerlo, y como diría Alí Primera, cómo el mar lo devolvió para mostrar la atrocidad del régimen putofijista. Cómo desaparecieron, y todavía no conocemos el destino del camarada Donato Carmona, desaparecido en los años 60. El destino del camarada César Burguillos, también desaparecido. Aún hoy no sabemos dónde está. ¿Cómo dejaron morir de mengua? Aquí mismo, en el castillo, en el cuartel San Carlos, a un compatriota proveniente de la Fuerza Armada Venezolana, de la Marina, el capitán de navío Manuel Ponte Rodríguez, en su momento comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. ¿Cómo lo dejaron morir de mengua por no prestarle la asistencia médica? De esos que hablan de democracia y de derechos humanos, ese es su prontuario. Ese es su prontuario de asesinos y asesinas al servicio del imperialismo y de la oligarquía. En las cárceles debieran estar pagando por su conducta en contra de nuestro pueblo. Y es por eso que desde el Partido Comunista decimos y hubiésemos dicho allí de frente, porque ustedes nos conocen, nosotros decimos las cosas como ella quiere decirlas, ¿no? Que el diálogo no es impunidad. Y hubiésemos rechazado de manera frontal, y la rechazamos hoy, esa propuesta de la llamada ley de amnistía. Quien ha cometido delito en este país debe pagar. La justicia debe actuar con toda la fuerza que establezcan las leyes. Porque, como lo decía nuestro libertador, a una nueva traición perdonada viene otra traición. A un acto de delincuencia perdonado, a la impunidad, vienen nuevos y superiores actos de delincuencia. La historia ha demostrado que ser complaciente con el fascismo ha llevado a sociedades europeas y en otras partes del mundo a que el régimen más violento de la oligarquía, el régimen fascista, se imponga y liquide todos los derechos democráticos y las conquistas sociales de los pueblos. Entonces, no debe haber impunidad. Nosotros hubiéramos señalado allí, como lo hemos dicho antes y lo decimos hoy, que efectivamente hay problemas en la economía que deben ser revisados y deben ser corregidos, y el Partido Comunista venía haciendo propuestas, como son todo el tema del desarrollo de las fuerzas productivas, la reindustrialización del país, o la industrialización del país, porque reindustrialización da la impresión de que estaba industrializado antes, y Venezuela no ha sido un país industrializado, pero la revolución debe industrializarlo, esa es una deuda. El desarrollo en el sector agrícola y pecuario, sí, esos temas hay que trabajarlo, y ahí lo hubiésemos reconocido que son falencias y son debilidades del proceso. Pero también hubiésemos dicho, como lo decimos hoy, que parte de los problemas de la economía tiene que ver con la especulación financiera, y la especulación financiera tiene que ver con la actuación de grupos económicos de distintos signos,
que se apropian del dólar para especular y para golpear la economía. Y por eso el Partido Comunista ha dicho, antes lo hubiésemos dicho ahí y lo decimos hoy, ni un dólar más para la oligarquía. ¿Era esto lo que no quería oír el gobierno? Que nosotros le dijéramos a los partidos de la derecha en esa mesa. Estas cosas que son verdades, ¿podrían romper ese diálogo? Es tan de cristal el diálogo que no se pueden decir las verdades. No, al país hay que decirle las verdades para poder construir lo que estemos haciendo sobre bases ciertas, no sobre falsas expectativas, no sobre falsos procesos. De igual manera, como lo hemos dicho antes, hubiésemos expresado en esa reunión, como lo hacemos hoy, nuestra solidaridad con los colectivos populares y revolucionarios. Nuestro rechazo a la estigmatización que viene haciendo la derecha fascista, que tiene un objetivo, golpear las formas de organización popular para facilitar la incursión de ellos en los territorios de las comunidades comprometidas con el proceso político y social venezolano. Solidaridad con los colectivos populares revolucionarios, expresa y reitera el Partido Comunista, y lo hubiésemos dicho allí, que son expresión de la organización popular, de la resistencia popular, que son instrumento para la defensa de los espacios territoriales. Y eso, ese proceso de construcción de instrumentos que defiendan y controlen los espacios territoriales populares es una tarea que debemos profundizar y no desmontar. De no profundizar. Si la oligarquía la rechaza y la condena, es porque está cumpliendo un papel al servicio del pueblo, al servicio de la liberación nacional, al servicio de la construcción de la nueva sociedad. Y como decíamos, sí, también lo íbamos a señalar, ya lo dijimos, reconocer que hay acciones, que hay políticas, que hay planes que deben revisarse, que deben corregirse y otros que deben profundizarse. Y todos ellos en el terreno de la economía, de la industria, del agro, de la participación popular, del control y participación de los trabajadores en la dirección de los centros de trabajo, en la corrección de la política laboral del gobierno, que le está haciendo mucho daño a los procesos de organización y de lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros no podemos hablar de otra manera, de otro ángulo, ni de otra perspectiva, ni allá, ni aquí, ni en otra parte, porque nosotros planteamos los problemas desde la perspectiva del análisis de la confrontación de intereses de clases, y nosotros expresamos los intereses de la clase obrera, de la clase trabajadora y del pueblo trabajador de la ciudad y del campo. Y una manera de ser consecuente con esos intereses es defenderlo de manera intransigente en todos los escenarios donde actúe. Y es por eso entonces que el Partido Comunista envía un mensaje a la dirección del proceso de rectificación en estos aspectos. ¿En cuáles específicos? Uno, en la necesidad de impulsar al máximo en este momento el papel del gran pueblo patriótico en el proceso de debatir los temas de agenda, la concepción de los espacios de diálogo y de construcción de paz desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva creadora. De fortalecer el papel de las clases populares, no solamente en grandes movilizaciones, sino en el proceso de participación en la discusión, en la construcción de las políticas. De hacer esfuerzo por eliminar cualquier tentativa de exclusión de los sectores sociales y políticos del proceso. Y precisamente estas realidades nos obligan a insistir ante los núcleos colectivos, expresiones, movimientos, factores de carácter popular revolucionario en la necesidad de construir, más allá del gran polo patriótico Simón Bolívar, espacios propios
del movimiento popular revolucionario que permitan que no caiga ningún dirigente, ninguna dirigenta en el juego y en las políticas de exclusión. Porque en la medida que estemos organizados y fortalecidos, no habrá posibilidad de exclusión, no habrá posibilidad de ocultamiento. Seremos visibles como parte del conjunto de la fuerza antiimperialista y en este caso el movimiento popular revolucionario genuinamente socialista que nos proponemos acumular fuerza para crear de verdad, las posibilidades del avance en la dirección de la construcción del socialismo. Nosotros finalizamos diciendo que para el Partido Comunista la paz se conquista derrotando a los fascistas.